Estamos ya mismo con la información en el plano internacional. Arrancamos hablando del conflicto en Medio Oriente. Exactamente, porque ustedes saben que se están viviendo todavía. Hoy es el último día de la donde rige la tregua allí en Medio Oriente. Sin embargo, hoy hubo un ataque terrorista por parte de Hamas y, por supuesto, hay consecuencias. Netanyahu confirmó que van a continuar con la guerra. El primer ministro israelí dijo hoy que había jurado erradicar a Hamas después de que el grupo terrorista dijera que estaba detrás de un mortal ataque a tiros anteriormente en Jerusalén que mató a 3 personas en una parada de colectivos. Netanyahu hizo los comentarios poco después de reunirse con el secretario de Estado estadounidense, estamos hablando del señor Anthony Blinken, allí en Jerusalén. También reiteró el compromiso de Israel de eliminar a la facción islamista palestina, cuya matanza del 7 de octubre desencadenó la guerra en Gaza. Juré erradicar a Hamas. Nada nos detendrá. Continuaremos esta guerra hasta llegar a nuestros 3 objetivos. Liberar a todos nuestros rehenes, eliminar a Hamas hasta el final y garantizar que no volveremos a enfrentar una amenaza similar desde Gaza. Esto textual fue lo que afirmó el mandatario.